Tenemos un amplio campo de líneas de investigación en donde objeto de estudio de las investigaciones de tesis doctorales. Y, insisto que el texto la relacionará porque aparece una vinculación de cada uno de estos directores con sus líneas de investigación. Podemos mencionar alguna, por ejemplo, el profesor Alfonso López, que está con nosotros, su línea de investigación, tesis doctoral está dirigida, ha sido sobre documentación cinematográfica, técnicas avanzadas de recuperación de información. También, por ejemplo, el profesor Ramos Simón, entre otras, pues la Dirección de Recursos Humanos, Empresas Informativas, etc. Bien, insisto que estos son los focos de investigación, líneas de investigación propias de nuestro departamento que coinciden con la especialidad de cada uno de esos directores y que a su vez aportan más conocimiento a nuestra área científica. A su vez, y sabiendo las líneas de investigación, se ha establecido un árbol genealógico que ha sido estructurado en los siguientes puntos. Como primera generación, entendemos el doctor al que corresponde la genealogía. Como segunda generación, los doctores dirigidos por el anterior, tercera generación y siguientes, doctores dirigidos por los anteriores y a su vez directores de los siguientes y así sucesivamente. Hemos permitido ver un poco la línea genealógica en cuanto a investigación. Y por ello podemos resaltar, lo tendrán en la ponencia, que la mayoría de los directores de este departamento tenemos un rango de segunda generación y de